A principios de año, la Comisión Europea elaboró un detallado informe de empleo y nuevas tecnologías. Pues bien, dicho informe concluyó que la digitalización exige mejorar las competencias de los trabajadores en nuevas tecnologías y si no ampliamos nuestra capacidad tecnológica, en 2020 podrían quedar más de 825.000 puestos de trabajo sin cubrir. Ante realidades como este, vemos la estrecha relación que hay entre conectividad, prosperidad y bienestar. Por eso el tema de nuestro tiempo es la conexión y la apertura, porque conectarse implica abrirse, suprimir barreras y compartir. Lo vemos cada día todos los que formamos parte de ese extraordinario proyecto común que es la Unión Europea. Por eso el futuro nos exige innovación y conexión. Nos impone tener la mente abierta con espíritu emprendedor y nos anima a entender que para competir en un mundo global y aumentar el bienestar de nuestros ciudadanos debemos evitar toda tentación de desconexión y aislamiento. Solo estar conectados abre nuevas oportunidades, las que surgen de sumar fuerzas.